En este tutorial vamos a tejer esta linda carpeta con el centro tejido con dos anillos entrelazados. El diámetro que tiene es de 17 centímetros. Está tejido con hilo cristal y un gancho de metal del número 2.25. Ustedes van a utilizar el gancho que sea adecuado al hilo que ustedes vayan a utilizar. Empezamos. Voy a empezar por tejer una cadena que no contamos. Jalamos y voy a tejer 24 cadenas. Llevo 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24, 24 cadenas. Voy a unir en la primer cadenita con punto deslizado y cerramos. Tomamos este hilo para irlo escondiendo, levanto tres cadenas que forman el primer pilar, lazada, y voy a tejer, contando este, voy a tejer 30 y 31 y con este nos tienen que quedar 32 pilares. 2, 3, 4, 5, voy a continuar hasta tener los 32 pilares. Tengo los 32 pilares y cierro con punto deslizado. Aquí tengo 32 puntos altos o pilares. Inicio la última vuelta. Levanto tres cadenas. Y en el mismo punto hago otro pilar. Lazada. Tejo 1. Dos. Tres. Y en el siguiente pilar vamos a trabajar lo que hicimos al inicio, que son dos puntos altos juntos. Uno y dos. Nuevamente hago tres pilares. Uno, dos y tres. Y de nuevo hacemos en el siguiente pilar, dos pilares juntos. Así hasta terminar. Cerramos la segunda vuelta y la última con punto deslizado. Aquí hago una cadenita y vamos a cortar nuestro hilo. En la segunda vuelta tienen que quedar 40 puntos altos. Para trabajar el anillo que va a quedar entrelazado en el centro, primero hacemos 24 cadenas, igual como iniciamos aquí. Entonces vamos a meter nuestro hilo por el centro y vamos a unir, tratando de que nuestras cadenas nos queden derechas, vamos a unir con punto deslizado en la primer cadenita. Así. Y sobre este anillo que hicimos, sobre este arito de 24 cadenas, pues vamos a trabajar los 32 pilares. Levanto el primero,
y voy a continuar así hasta tener los 32 puntos altos. Hay que sacar más hilo por el centro de este arito del primero. Y ya que tenemos aquí terminado nuestra primera vuelta, cerramos con punto deslizado en la tercera cadenita. Aquí trabajaremos exactamente lo mismo que hicimos en el primero. Empezamos con tres cadenas y en el mismo punto trabajo otro punto alto. Continuamos trabajando uno, dos y tres. Tres pilares, dos pilares en el mismo punto, de nuevo tres pilares. Esto lo vamos a hacer hasta terminarlo. Te nos tienen que quedar 40 puntos altos. Cerramos con punto deslizado y aquí vamos a cortar y esconder muy bien el hilo. Ahora vamos a trabajar lo que son los abaniquitos. Yo le iba a trabajar en blanco, pero no se va a distinguir muy bien por el fondo, así que vamos a usar un color azul para que sea más fácil para ustedes apreciar la puntada. Es hilo cristal. Traten de la parte donde remataron ustedes el final, traten de, por ejemplo, está aquí, que les quede en la parte de abajo de esta parte, para que no se distinga lo que es el remate. Y en esta parte tenemos el remate aquí. Lo voy a poner aquí. Va a quedar tapado por esta parte de aquí arriba. Aquí vamos a unir donde tenemos este pilar que tiene los dos juntos. Vamos a unir aquí. Vamos a meter el gancho. Y en la parte de atrás buscamos también el pilar, aquí está, donde rematamos la vuelta. Entonces aquí vamos a jalar el hilo. Hacemos medio punto. Y subo con cuatro cadenas. Una, dos, tres y cuatro cadenas. Hice cuatro cadenas. Ahora voy a hacer uno, dos y tres. Lazada. Dejamos un pilar y en el siguiente trabajo un pilar. Uno. Y dos, tres cadenas, lazada, dejamos un pilar y en el siguiente trabajamos. Tres cadenas, dejamos un pilar uno, dos, tres, dejamos un pilar. Lo voy a hacer así hasta llegar a la parte de acá. Deben de contar
Después de que hagan esta no la cuentan, deben de contar que nos queden 12, 12 pilares hasta llegar acá y volver a unir la pieza de abajo con la de arriba. Bueno, amigas, aquí tenemos ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Ahora voy a trabajar este pilar que es el que une la parte de abajo con la de arriba. Para unir la parte de arriba con este que tenemos aquí abajo, vamos a contar dónde está la unión del inicio. Tenemos el pilar, vamos a contar 15 pilares después de esta unión. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Y aquí en este pilar vamos a hacer la unión. Y aquí ya tengo las tres cadenitas. Lazada. Voy a meter el gancho. Y en la parte de atrás es fácil en donde lo vamos a meter. Lo vamos a meter un pilar después. Dejamos uno y en este. Sacamos. Y vamos a hacer aquí un pilar de 1, 2 y 3 sacadas para que nos quede de esta manera. Ahora trabajamos dejando un pilar 1, 2 y 3 lazada, dejando un pilar y trabajamos un pilar en el siguiente, 3 cadenas. Dejamos un pilar y trabajamos uno en el siguiente. Y así hasta terminar nos tienen que quedar 12 pilares. Aquí vamos a cerrar la vuelta haciendo lazada. Y voy a contar 1, 2 y en la tercera cadena. Hacemos 1 y 2, 2 sacadas, así quedamos en el centro, contamos, muy importante, nos van a quedar, no vamos a contar dónde unimos la pieza, ni este pilar, ni este, aquí tapo con el dedo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, este no lo vamos a contar, aquí, vamos a tapar el de arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Este no lo contamos, que es la unión. Aquí al quedar en el centro, ahora voy a hacer los abanicos. Que van a ser 3 pilares. Dos cadenas. 3 pilares, muy sencilla la carpetita ya a partir de aquí, lazada, dejamos un espacio y en el siguiente repetimos otro abanico. Dos cadenas de separación en el abanico, tres puntos altos y así dejando una casita terminamos toda esta primera vuelta. Cerramos la primera vuelta de abanicos con punto deslizado. Con punto deslizado pasamos al centro. De nuevo voy a trabajar con la misma cantidad de puntos esta vuelta de abanicos que es la número 2. Lo único que vamos a ponerle será una cadena de separación entre cada abanico. Aquí por ejemplo terminé un abanico, hago una cadena y paso al siguiente. Con esto nos va a quedar
con un poquito más de vuelo para que no se nos vaya a hacer hacia adentro como cazuelita. Terminamos toda la vuelta, una cadenita de separación aquí. Cierro la segunda vuelta de abanicos. Ya tejí la cadenita con punto deslizado y con punto deslizado paso de nuevo al centro. Y ahora aquí en el centro lo que vamos a hacer es aumentar un pilar. En lugar de 3 voy a poner 4. 2, 3 y 4. Dos cadenas y 4 pilares. 1, 2, 3 y 4. Una cadena y continuamos trabajando así la siguiente conchita o abanico con 4 pilares y una cadenita de separación. Todas las vueltas se cierran igual. Con punto deslizado pasé al centro y hice la conchita. Esta es la vuelta número 4 de abanicos y aquí voy a hacer 2 cadenas para que tenga más vuelo en lo que es la vuelta y no se nos vaya a voltear. Pero aquí en el centro el abaniquito sigue siendo de 4 pilares, 2 cadenas y 4 pilares. Uno, dos cadenas y 4 pilares. Hago 2 cadenas y cierro la vuelta. Y vamos a tejer lo que es la última vuelta, que son los abanicos ya grandes. Subo con 3 cadenas y trabajo los 4 pilares. Vamos a tomar bien el pilar para que no nos quede salido ningún hilo. Aquí tengo 4 pilares. Voy a hacer 3 en el centro. 1, 2 y 3. Hago 2 cadenas, ahora hago 3 pilares y trabajo los 4 pilares. No voy a trabajarle todo porque sería muy largo el video. Únicamente les trabajo este primero, mostrándoles cómo van a continuar ustedes. Así nos tiene que quedar cada uno de los abanicos, es la última vuelta. Y aquí nada más pasa para seguir trabajando los demás. Cerraremos por último nuestra carpeta. Aquí en el primer pilar con punto deslizado. Hago una cadenita más y cortamos. Listo, amigas, aquí tenemos terminada nuestra carpetita con el centro enlazado. Vean qué bonitas. Espero que les gusten y nos vemos muy pronto en otro tutorial que les voy a compartir, trabajando también con el mismo centro. Hasta pronto y muchas gracias por visitar mi canal.